Buenas noches, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Saludos de aquí de la Ciudad de México. Buenas noches por acá, buenas tardes en otras ciudades. Y si nos visitan de otro país, muchas gracias y bienvenidos. Les presento ahora el rifle más pequeño de la familia Daisy, que es el modelo Buck, que es prácticamente, bueno, casi lo mismo que el Red Rider. A comparación de que el Red Rider es más largo, este mide 83 centímetros, por eso les comento que es el más pequeño de la familia, contra los 93-94 del Red Rider. Este mide 83, perdón, el Red Rider mide 91 centímetros. Bueno, este es de calibre, de postas de calibre 4.5. Aquí se alcanzan a ver, miren, ahí están adentro. Ahí están, el nombre del modelo debe venir aquí. Daisy modelo 105B, Made in USA. No se alcanza a ver muy bien, a distinguir, porque está despintado de este lado. Ok, postas de calibre 4.5, postas de acero. Todo el rifle es metal y la culata de un material muy bueno, de muy buena calidad, material sólido, madera sólida, pues está dura. Plástico, ¿qué tiene de plástico este rifle? Como todos los Daisy, el gatillo, el seguro. Se lo quitamos de este lado y aparece, está. Y la palanca. La palanca también es de plástico. Son plásticos muy buenos, de muy buena calidad, la verdad sí. La mira también es de plástico y la compuerta para meter las postas. Por aquí se introducen las postas, perdón, se toma el cable por ahí. Aquí se introducen las postas, ahí están. Tengo una manía y me acostumbro a llenarlo de postas todo lo que es el compartimiento de las mismas. Por decirlo, disparo una vez, luego le pongo la que utilicé, ¿no? Tenerlo siempre cargado al tope. Aquí está con el que lo aquí las guardo. Las que uso continuamente, por decirlo, si voy a salir, pues cargo este, ¿no? Este magazine. Le caben 250 aquí. Tengo las botellas igual de las postas, pero pues no las cargo, más incómodo y más pesado, entonces cargo este. Que creo que ya tengo como 10 años con este cuando compré mi primer rifle. Ahí está, entonces. Rifle Bob de Daisy. Aquí un punto que aclarar. Esta culata es de un Red Rider, como aquí lo pueden ver, aquí dice Red Rider. Perdón, ¿por qué se la cambié? De por sí esta culata la veo de un tamaño ridículo. Entiendo que son rifles enfocados a adolescentes, a niños adolescentes. Pero últimamente, hoy en día, estos rifles, pues los utilizan mucho, utilizamos mucho los adultos, ya sea para pinclear, tiro a blanco, mero coleccionismo, nada más. Ok, como les comento, se la cambié porque, les digo, si esta la noto, la siento un poco chica. La de este rifle de fábrica viene hasta como por esta parte, por aquí. Y un milésimas, perdón, y milímetros más angosto que esta, un poquito. Entonces la verdad se ve ridícula esa culata. Entonces le puse esta que tenía repuesto ahí de otros rifles que ya le cambié las culatas por mejor madera y más grandes a los otros Red Rider que tengo. Y esta la tenía de repuesto y se la puse. La verdad, pues considero que quedó bien, ¿no? Hasta el color ya estaba barnizado ese color y todo. Le puse su cantonera.
de aluminio. A todos los rifles acostumbro ponérselas para que no se maltrate la culata cuando lo recargo y lo paro así, ¿no? O para cualquier cosa, si llega a caer o llegas a golpear a algo o a alguien, nada, no es cierto, a algo, pues ya no se maltrata la madera. Como les comento, es de aluminio, ya está un poco desgastada también, de que pues ahí lo recargo, pero pues eso no importa. Bueno, este rifle es el, por decirlo, el caballito de batalla. Es el que uso para, pues cuando salgo, ¿no? Cuando salimos, luego cuando vamos a visitar a mi suegra, pues ahí tiene espacio, tiene áreas verdes y a toda la zona alrededor, pues también es muy amplio el espacio y puedes usarlo sin problema. No hay gente, casi es muy rara la persona que va transitando, autos no hay. Está apartado de la ciudad, pero pues para mí que soy, como ya saben ustedes, soy amante de estas armas western, pues ahí donde me doy vuelo usándolos. Aparte luego están los sobrinos de mi esposa y pues se los presto. No hay ningún problema que se les caiga, que lo avienten. Como pueden ver aquí está todo desgastado, rayado. O sea, este rifle no me duele, la verdad, por decirlo así. Y también irónicamente, siendo el más pequeño de la familia, tiene muy buena precisión. A pesar de que el cañón no es largo como el resto de los rifles, tiene buena precisión. ¿Cómo ven, amigos? ¿Qué opinan de este rifle? Pensaba ponerle un poco, añadirle un poco de cañón, pero pues no le vi caso tampoco. ¿Para qué quitarle la estética que viene así originalmente, no? Nada más, como les comento, a excepción de la culata que se la cambié por una de un Red Rider, pues ya es un poquito, ¿qué serán? La otra está como de unos 4, tal vez 4 centímetros más corto. Bock de Daisy. Tiene una mira, pero es fija, de acero, está cerrada. Esta no se puede levantar ni ajustar como los otros rifles, está ahí fija. Y esta sí es, como les comento, de acero, y la delantera es plástico. Pero estos plásticos son de muy buena calidad, por cierto. La palanca es de un material bastante calidad, muy buena. Más adelante estoy planeando en mandarla a hacer de metal, la palanca. Pues este es el Red Rider, amigos. Aquí no hay, obviamente, donde mostrarles cómo dispara. O más adelante, a ver si mi suegra me da permiso en su casa de hacer las pruebas de los rifles. Se las iré subiendo poco a poco. Pero bueno, pues este es el que tengo. Tengo 7. Tengo... Son 4 Red Rider. Perdón, 5. Y un Winchester. Réplica de Winchester de postas. Pero bueno, este es el de entrada y, como les comento, el caballito de batalla, que si se cae o se raya, la verdad no pasa nada, no duele. Pues este es el rifle, amigos, este es el que les quería mostrar. Da la impresión de que está más largo, ¿no? Aquí por la cámara, pero no, mide 38 centímetros contra los 93 del Red Rider. Son 10 centímetros de diferencia. Ahí está. Muchas gracias por ver el video y atentos, porque iré subiendo poco a poco mis rifles para que los vayan conociendo. Hasta la próxima, amigos, y que pasen un excelente inicio de semana.